¿Qué tal amigos? Yo soy Dandy Show y esta es mi entrada para los NYX Face Awards México 2018. Esperamos contar con su apoyo y sobre todo que este maquillaje sea de su agrado. Para los accesorios de nuestro personaje necesitamos una bolita de unicel a la mitad, goma Eva, un bastidor de plástico, aros de luz de LED, pintura en aerosol, pegamento para hule espuma, cúter, lija de agua, foamy moldeable y un tazón para palomitas. A partir de ahora, hagamos magia. Para hacer nuestra calva de látex, necesitamos un globo, vaselina y varias capas de látex. Es importante dejar secar cada una de ellas. Para darle forma a nuestro casco, recortamos con un cautín de pluma nuestro tazón de palomitas. Colocamos un aro de LED y la base de nuestro casco. Ahora le daremos forma a nuestra armadura. Dibujaré algunos detalles con nuestro cúter y les daré forma con la pistola de aire caliente. Una vez que pintamos nuestra armadura, vamos a colocar vivos color neón con un aquacolor azul. Bueno amigos, ya tenemos los accesorios de nuestro personaje. Ahora sí, vámonos al maquillaje y a volarnos la barda. No es cierto, la barba. Con la cara limpia, utilizaré el pore filler para darle una textura muy lisa a mi rostro. Ahora quitaré los excesos de la prótesis de látex para que nos quede perfecta. Integraré mi prótesis con la ayuda de un quesito y látex. Procedemos a colocar nuestra base
con ayuda del IT Ninjery. Voy a extender nuestra base con ayuda de nuestra brocha número 22 de NYX. El proceso es un poco largo, pero de verdad vale la pena. Con mis sombras In Your Element Metal, utilizaré el número 6 para marcar todos los contornos y las sombras de nuestro personaje. Para esto, me ayudaré con mi brocha número 30 de NYX. Con mi delineador Epic Inkliner marcaré las líneas de expresión y le daré forma al diseño fuerte de nuestro personaje, que en este caso es un cerebro. Decidí no colocarle orejas a nuestro personaje, ya que con la prótesis se veía bastante bien. Así es que solo coloqué canales auditivos. Sigo marcando líneas de expresión en la parte baja de mi rostro. Crearemos profundidad con el Lick Cream Cosmic Metal color azul. Y difuminaré con mi brocha lengua de gato. Utilizaré el mismo proceso en todas las partes profundas de mi cerebro. Con ayuda del Jumbo Eye Pencil 608 Cottage, le daré realce a las venas de mi cerebro.
con el White Liquid Liner le daré luz a todas las venas. Con un aquacolor azul neón le daré puntos luminosos. Acentuamos la sombra de nuestro ojo con ayuda de nuestro lip cream azul. Delineamos nuestro ojo y seguimos colocando más puntos de luz. Iluminaré las partes de luz con mi dúo cromático y mi brocha número 8 de NYX. Y vamos a finalizar sellando con nuestro Matte Finish.